Quiero imaginar que todas las líneas políticas están fijando su estrategia de buena manera para llegar a un debate sano, armónico, que donde se pueda sacar la mejor conclusión y se pueda seguir adelante con el proyecto de compromiso con el pueblo de Catamarca como partido y como Frente Cívico y Social. Bueno, hay cuestiones formales que tratar, pero se hacen cada vez más fuertes las voces que piden que sea el momento para la convocatoria interna de cargos electivos, como sucedió con el Congreso del PJ el sábado pasado, que en la Unión Cívica Radical se haga lo mismo y se convoque en breve, o por lo menos antes de las elecciones de marzo, a la elección de los candidatos para la Unión Cívica Radical. ¿Qué opina de esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es la elección de autoridades partidarias. Luego de allí, los elegidos, digamos, ¿no? Son los que deciden el futuro del partido, esto es así, ¿no? Las mayorías son las que deciden si se va a ir a una elección o se va a consensuar. Esto se hizo eternamente en el partido, no va a ser la primera vez. Entonces, pero si hay elecciones, me parece bárbaras también. Nuestro partido se caracteriza por la democracia interna, ¿no? Y por sobre todas las cosas por ser un partido netamente horizontal, donde hay debate, donde hay distintas voces fuertes inclusive, pero es una costumbre nuestra ya, ¿no? Le pregunto por otro de los temas que algunos dicen se aventuran a tratarían en esta convención. El diputado Juan Pablo Millán, que es presidente del bloque del Frente Cívico y referenciado en el sector renovador, habló de revisar las conductas de algunos afiliados, hablando obviamente en particular de los diputados Barrio Nuevo y Gómez. ¿Piensa que se podrá tratar de este tema en lo que es la convención? Vea, si hay presentaciones seguramente que van a ser llevadas al Tribunal de Conducta, ¿no? O si piden ser tratadas allí en la misma convención, tiene que tener los dos tercios para poderla tratar. O sea, de que hay algunas cuestiones legales, ¿no? Pero yo creo que más allá de tratarse expulsiones, yo creo que hay que revisar la conducta de todo un arco a los fines de que podamos de allí sacar una buena conclusión que nos ayude a equilibrar, digamos, pensamientos y conducta. Ahora, si se va con ese abrupto, quien sea, yo soy también de la opinión, en un lugar donde vienen gente de todos los departamentos y que alguien salga con ese abrupto, no hay que tolerarle tampoco.